tardes, buenas noches, soy yo, VS176, y hoy he venido a jugar Overtime, como vieron en la intro. Este juego se ve de puta madre, me encanta, como no lo vi antes, me aparecieron los recomendados de YouTube y desde entonces, wow. Como ven, hice una pequeña pruebita ahí, pero ahí es, tengo gachos. Pero me va a resetear porque quiero comenzar desde cero. ¡Oh, el pago unicornio! De puta madre, me encanta. Y ni siquiera he empezado ni he avanzado mucho. Solamente ya intro un poco más. ¿Es este nombre correcto? Sí. Y poco más, no había hecho casi nada. Y parece que va a llover, al parecer. ¡Oh, por cierto! Puedo quitar mi caja un rato para... Oh. Sí, puedo quitar mi caja de regulador un rato para poder grabar y que no haga ruido, pero al parecer va a llover, así que... Ah. Y mira qué bonito, yo sé lo que van a decir, es una copia de Undertale, obviamente, pero una copia en todos sentidos, pero está bien hecha, tiene amor puesta en ella, es genial, es genial. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Qué adorable! ¡Oy, oy! ¿Qué tal estás? ¿O qué estás haciendo, amigo? ¡Oye! Debes estar muy confundida, ¿cierto? Me encanta esa parte. Ya lo había visto, por cierto. ¡Estás muerta! ¡Absoluta y putamente muerta! ¡Felicitaciones! Guiño, guiño. Tu aventura ha terminado antes de que empezara. Fracasada en mi... Ok. Ah, mira, amor, no me des esa mirada. Ay, me veo unicornio. Está bien, te diré algo. Me voy a introducir a mí mismo. Soy Baluni. Baluni, cornio. Soy a lo que llamarías un balunicornio, me refiero. ¿Cuál es tu nombre? ¿VB666? ¿Sep? Esta soy yo, acompañando a Miss Pauline en su aventura, al parecer. Por cierto, mi unicornio es un héroe de mierda, según el cosmético, así que... ¡Sí! Ese es un nombre estúpido. ¡Wow! Gracias, qué amiga bien eres. Entonces, bien, déjame explicarte algunas cosas. ¡Está tan bien hecho! Pero que mi... No, no lo sé si... Pero qué... Es eso. Uf. Espero que mi futura yo haya tapado eso porque me salió un gancho. Miren, miren las letras y todo, el HP, nivel 1. Ay, mi nombre se ve genial así, hombre. Oh, no. Creo que ya sé para qué es. Puedes moverte alrededor, pienso. Sí. Oh, está muy bien hecho, hombre. Hey, ¿te gustaría una bebida elegante? Oh, no. Aquí tienes, atrápala con tu cosa. ¡No! No se puede esquivar. ¡Tú, maldita idiota sangrante! Vienes a mi tierra, mostrándote así de relajada. Pensando que puedes venir aquí y tomarte mi cerveza. ¿Qué clase de...? ¡Eres tú! Siempre es lo mismo con ustedes, malditos y... inútiles. ¡Au! 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 ¡Shit! Me encanta cómo falla algunas porque probablemente esté tan ebrio que falla. Y no se pueden esquivar, ya lo he probado. ¡Oh, no! ¡Medic! ¡Medic! ¡Mi HP! Voy a limpiar el piso con... tu maldita sangre. Oh, perdí un momento ahí. Con tu maldita sangre, coño. ¡Sí! Oh, esto ya me lo sé porque en la portada del juego en Game Jolt aparece el médico azul con Miss Pauline. ¡Sí! Ubercharge en tu cara. ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy! Aquí quedé. Esto está muy bien hecho, hombre. Perdónenme si esto va a quedar muy largo, pero yo voy a jugar todo hoy, todo. Y voy a partir en partes. Así que... ¡Ah!
¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Mi voz está rota hoy. Bien. Una lámpara. ¿Qué más va a ser? Parece un cajón. Sí, un cajón. Un cajón. ¿Cómo se dice eso aquí? Un cajonetero. Parece que es. Parece un cajonetero con ropa de adentro. Después de probarte la ropa, te empiezas a dar cuenta de que no está hecha para ti. Para ti, de y todo. De hecho, no es ni siquiera ropa. Es una colección de ratas y un. ¡Oh! No mames, apenas estoy oyendo, necesito práctica. Un closet. No contiene nada de leones ni brujas. Una referencia a Narnia. Una flor muy convenientemente puesta para bloquear tu camino. Sí, ya lo sabía, pero se ve ¡Oh, no! El médico apesta, ¿eh? El médico está loco, tiene un pacto con Satanás. Es de lo peor, pero se ve adorable, no voy a mentirte. Se ve. ¡Wow! ¡Wow! German. Ashdiume. Nadie se ofenda por esto. Ashdiumein. Main. ¡Ay, los ojos! ¡Ah! Me muero. ¿Estás despierta? Oh, me alegro tanto. Oh, sé que soy médica azul. Probablemente médica azul y el médico rojo sean dos cosas distintas, pero wow, me encanta. Oh, debería disculparme. Oh, los ojitos. Oh, esto es genial. Debes estar demasiado confundida. Incluso no debes de saber en dónde estamos. ¿Es en serio? Estuviste en coma por 3 días enteros. Apenas te despiertas. Suena yo. Yo cuando me duermo, me despierto a la semana. Mira, aparentemente te caíste por un peñasco con tu, motoneta. Y te quebraste casi todos los huesos de tu cuerpo, pero no te preocupes. O sea que, sí, eso es lógico, porque en Undertale tú te caes, eres un niño, te caes de una montaña y pareces estar perfectamente bien. Así que esto tiene más sentido, la verdad. No te preocupes. Se sanaron. Pero si no hubiera ido a hacer mi caminata esa mañana. No me gustaría imaginarlo ni siquiera. ¡Oh! No, no voy a ser la geno. Bueno, tal vez la haga, pero después. No puedo matarte. Oh, no. Los medics son lo mejor, incluso en TF. ¿Entiendes tú? Soy americana. Juas, juas, juas. En TF Trendos, incluso son lo mejor. Son lo más amigables. Son las que más me salen más escudo de Pyro. Así que. ¡Ay, adoro los medics! También soy medic integradito. ¿Dónde están mis modales? Debo introducirme. ¡Oh! Perdón, es que cuando veo algo demasiado adorable empiezo a gritar y empiezo a emocionarme de la nada. Es una cosa en mí. Sanitater. Oh, soy Sanitater. Sanitater. Es un puto chiste. Sanitater es sanitario. Es como decir Sani. Soy sanitario. Sanitario. Pero puedes llamarme Sani. ¡Oh! Muy, muy inteligente, creador de juego. Muy inteligente. Por el momento estás aquí, en mi hospital. Gracias a mí, estás de vuelta. ¡Viva! ¡Ah, oh, gracias! Estoy tan feliz de que mi máquina finalmente funcionó. ¡Ah, oh, qué cute! ¿Oh? ¿Qué máquina te preguntas? Hablamos de eso después. Primero, por favor, sígueme. Necesito que me sigas, por favor. No sé leer. Tómate tu tiempo. Ven a la siguiente habitación. Te veré ahí. ¡Ah! Está muy bien hecho. Yo sé que algunas personas van a decir que esto es una copia sin descaro y que todo el mundo puede hacer esto. Pues no. Yo no sé hacer esto. Yo me pasé 7 horas tratando de hacer solamente un ciclo de caminado así. Lo que estás viendo aquí, 7 horas. Y no supe hacerlo bien. Programar apesta.
Si supiera hacerlo, ya habría hecho un juego o algo, pero no. Eso toma tiempo, toma amor. Me encanta. Voy a seguir a ese creador de juego. Y tiene otros juegos también. Avery Adore Aboudor. Una puerta muy puerta bien. No sirve chiste en español. No sirve chiste en español, lo siento. Sí, en serio. Este también está muy adorable. Y este también está. Y esta simplemente está cerrada. Ahora, eso es. Eso es rudo. Y parece que alguien ha pintado el reloj en la pared. ¡Wow! Incluso más sorprendente, funciona. Es como esos artistas que pintan súper realista en papel y todo se ve en 3D y todo se ve súper bacano. Es algo así. O los maquillajes de Halloween que son así. ¡Oh! ¡Oye, otra vez! ¿Te sientes bien? ¿O sigues sintiéndote bien? ¡Wow! ¡God! I am God. God. Eso tiene una traducción al español. Intestino. Se suena muy raro. ¡Intestinos! Me alegro mucho. Ahora, por favor, escucha muy de cerca. Verás algunas trampas en el suelo. Son las que sobraron del sistema antiguo de seguridad del hospital. Las pises o quizás puedas lastimarte mucho. En vez de hacer esa estupidez, trata de encontrar una forma de desactivarlas. Para desactivarlas, esperaré por ti adelante. Para que puedas resolver el puzzle tú solo. Buena suerte. Ah, ¿quién hizo estos sprays de Medic? Los necesito en mi vida. Oh, wow. Wow, Medic. Sí que me lo estás poniendo difícil. El pensamiento de tu cerebro mal funcionando te recuerda a tu terminación. Porque, ¿entienden? Porque soy Miss Paugen y tengo que matar a... ¿Entienden? ¿No? Bueno. HP recuperado. Esto es muy bueno. ¿Hospital? ¿Busgué? Oh, esto es genial. ¡Fantástico! ¡Lo hiciste! ¡Yay! Sabía que podías. ¡Oh, no! ¡No me hagas sentirme tan feliz por mí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Duele! Eso significa que tu cerebro sigue funcionando después de todo. Oh, gracias. Todo lo que ha pasado. Ahora, creo que necesito explicar algunas cosas. ¿Recuerdas el scooter que te mencioné antes? ¡Mierda! Es bueno, está completamente roto. No puedes usarlo nunca más. Lo siento. Pero pude reparar tu teléfono. Oh, wow, gracias, Medic. Yo me pregunto si en verdad el mundo fuera así. Blue versus Red. Y que mis Pokémon vinieran aquí como que, ok, tengo que matarlos a todos. Ah, en la introducción de este juego decía que mis Pokémon. A mis padres no me interesa lo que pase con los mercenarios, pero a mí sí. Lo siento, mis padres, jódete. Bueno, no perfectamente. ¿Ves? Solo pude repararlo para que recibas llamadas, pero no puedes llamar a nadie tú misma. ¡Hey! ¡No me mires así! Es más fácil de programar. Digo, fue la única forma de repararlo. Claro, Mary, claro. Igualmente, como que, aquí es tu teléfono y ahora no puedes llamar por ayuda. Igualmente, lo puedes tener de vuelta ahora. Ahora, por favor, sígueme. Recibiste tu teléfono de vuelta. Está casi como nuevo. Al menos desde un punto de vista. Selecciona el teléfono en tu menú. Selecciona 6 de menú to not use it because you can't call anyone with it. Selecciona el teléfono en el menú para no usarlo porque no pueden llamar a nadie con él. Inteligente, juego inteligente. Oh Dios, 15 minutos, esto va a quedar de una hora largo cada episodio. ¡Chimis! Presta atención, por favor.
Tengo un derringer. Si miras en tu bolsillo, hallarás que tienes un duplicante en él. Sigue funcionando, no hice nada con él. Y no te juzgaré por tener uno, igualmente, ¿cierto? Spider-Man. De hecho, lo necesitarás ahora mismo. Frente a ti hay un muñeco de prueba. Oh, yo pensaba que iba a haber un tablón de prueba y que diría meme, el meme. Se ve justo como yo. Necesito que practiques tus disparos, porque debido a tu accidente, tu hand-eye coordination, tu coordinación de mano a ojo, deben de estar un poco confundidas. Así que por favor practica tus disparos con este muñeco. Pero por favor no olvides que en una situación real tú deberías no siempre tomar la ruta violenta. Oh, medic. Oh. Ay, yo haré por ti. ¿Sabes qué? La genocida que se juega por ahora. Deberías haberte dado cuenta que tu libreta tiene una lista de personas que tú has contratado y, bueno, matado. No sé si recordabas para qué era eso, pero sospeché que tú querrías contratar a la gente que conozcas y asesinar a otras. Pero por favor, te lo suplico. Actúa pacifi... Actúa... Actúa como una pacifista. Resuelve sus problemas y persuádelos para que trabajen contigo. ¡Oh! ¡Lo haré, Medic! ¡Lo haré por ti! ¡Sí, carajo! Oh, tal vez encuentres un talento escondido o dos por ese camino. Oh, esto está enseñando una buena versión de vida ya. Igualmente, puedes practicar tu shooting, tus disparos o tus habilidades para contratar, supongo, en el muñeco. Camina adelante y enfréntalo. ¿Primero puedo ver esto? Puedes odiar mucho las flores, ¿no es cierto? Pero se supone que ataques al muñeco. ¡Oh! ¡Cucú! ¡Cu! Si no estás seguro de derrotar a un enemigo, puedes presionarlos para quitarles su inteligencia. También tal vez encuentres el valor de Oh My God, el cual te dice cuánto HP perderás si el enemigo te ataca y te da. Vale. Vale. Usa violencia para tu propia ventaja. ¿Estás en serio la forma de hacerlo correcto? Cucú, cu. Oh, es una buena lección de vida, que es el peor. Si eres una sadística de mierda, puedes esperar a que tu enemigo esté disculpándote para matarlos de un tiro en la cabeza. ¿Harías eso? Cucú, cu. Oh, no lo voy a hacer. Aunque suena de puta madre, no lo voy a hacer. Oh, hostia puta, y muñeco de Medic. Un muñeco. No, no voy a pedir, pegas una bota. Y ten mercy. ¡Attack! ¡No! Lo primero que digo, lo primero que hago. ¡No! ¡No! ¿Cómo me voy? Porque no está. ¡Ah! ¡Devuélvete, güey! Muy bien, muy bien, muy bien. Fight, act. Ah, es actuar, no atacar, imbécil. Inspeccionar. Domi. Ataque 0, HP 5. Sunny lo hizo hoy mismo. No se ataca ni se defiende. Pero parece pensar, ¿eh? Porque. Oh, mira el cinturón. Oh, es Easter egg. Muy, muy, muy inteligente y creador de juego. El Domi ha sido inspeccionado. ¿Insultar? No, ahoguemos. Y hablas a Domi.
Sunny se hizo feliz de que no usaste violencia. Sí, Sunny lo hice. Oh. Tommy can now be hired. Oh, salen documentos. You Werner, serio, extraño. Esto se vamos. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor, Medic. Oh, estoy tan conmovida que no usaste la violencia. Incluso si era para un objeto inanimado que misteriosamente tenía pensamientos de abuela. Igualmente, trata de mantener las cosas así y estarás bien. Aunque algunas veces toma mucho más que eso convencer a las personas. Ahora, por favor, sígueme otra vez. Voy, Medic, ¿me dejas hablar con este? Oh, solamente un pobre y viejo muñeco que nunca le hizo daño a nadie. Oh, amigo, cosería tu mano de vuelta si pudiera. Sarchi, eso ya es pago más. Ahora lo que quiero que hagas es caminar. Sé que has hecho esto desde que llegaste mucho y demás, pero quiero ver cuánto tiempo puedes. ¿Cuánto tiempo te tomará caminar esta distancia? Para esto he tomado ayuda de esta línea amarilla de aquí. Solo sé que hay línea. ¿Qué tan simple es esto? Iré adelante y te encontraré al final. Buena suerte. Oh, yo sé lo que está haciendo. Esto es lo que hacen los doctores cuando... Sí, a música. Esto es lo que hacen los doctores cuando te lastimas y... o cuando estás en un accidente de autos y quieren revisar que tu seguro esté bien. Es como que cuando es tu nombre, por favor, practica esto, camina por una línea recta. Ah, estoy en la línea. Estoy en la línea, no lo sé. Hay una cámara ahí arriba. Medic. 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 Esta línea está un poco rota, Medic. What the fuck? ¿Por qué todo esto está tan roto? Oh, me estoy sentando la puta línea, estoy tan distraída hoy. Ah, ¿es en serio? Medic. Soy una persona muy que usa explorar y me gustaría parecer irme a la línea, pero no quiero decepcionar a Medic. Bueno, no quiero decepcionar a Sunny. ¡Sunny! Ah, ahí estás. Ya me estaba empezando a preocupar. En serio, me demoro tanto. Al menos estás aquí y tus piernas no se cayeron. Entonces, marcaré eso como un suceso en mi tabla. En mi tabla. Pero así concluye nuestro pequeño entrenamiento. Estoy tan orgullosa de ti. Estoy tan feliz de que te has sentido mucho mejor. Pero ahora me temo de que tendré que irme por un rato. Tengo algo que mostrarte. ¿Serías, por favor, tan amable de esperar aquí por mí? No tomaré tanto tiempo. Ese hospital es viejo y peligroso. Tal vez te lastimes. Si caminas por aquí sola, después de lo que ha pasado, no me gustaría arriesgar esto. Pero si necesitas algo, solamente llama. ¡Ay, qué inteligente! ¡Oh, la cara! ¡Oh, mier! De hecho, solamente espera aquí por mí, por favor. Bis Gage. Bis Gage. Alemán. ¿Eso yo tengo que esperar aquí? Tal cual. Tal cual, en serio, no me acuerdo. No me acuerdo lo que hacías en Undertale y si seguías a Toriel, si te quedabas esperando en el lugar en el que te decía. ¿Medic? ¿Medic? Oh. ¡Ah! Valentina del futuro. ¡Corta! Bueno, creo que esperar no es la solución a esto, así que. Sorry, ay, 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 ay. No puedo creer que he esperado 5 minutos.
Viendo las ruinas de este viejo hospital, te recuerda a tú y tu terminación. Vale. Entre la biblioteca y la pared hay un empolvado y colgado cuadro con una licencia médica. Sandy debe haber perdido aquí. Oh, muy buena. Pero, bueno, igualmente, así fue como perdí mi licencia médica y fue que la dejó colgada en un lugar X. Oh, déjame volver, que hay aquí arriba. Parece ser un tablero de boletines muy viejo. Con boletines viejos en él. Una fecha está recetada. 04 4 de febrero de 7 de 1900. Estamos en 1997, ¿verdad? Sí, creo. Vale. Sunny también dibujó unas caritas felices en la esquina. ¿Será su cumpleaños? Sunny, ¿es tu cumpleaños? Porque ya pasó, obviamente. ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No, no pensaba que fueran a aparecer. Y Raid Seven Rats and Greenly, no sé ver. Un gato cerca utiliza esta oportunidad para ser triste. Actuar y Rice Ben. ¿Y Rice Ben? Tiene una puta. Tiene una sierra médica. No mames. Caimar, soy Queen, personal. Un caballero en una armadura sucia. Armadura. Igualmente, elegante. Ok, eso me sirve. Para eso. Para con eso. Oh, 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 ay, fuck, me falta experiencia. Solo esa piensa que lo estás juzgando por estar sucio. Claro que no. A ver, tú eres el que más me está jodiendo ahora mismo. Caimar, soy, ¿quién? No sabría decirte si quiere que lo limpien o que yo tiene más tierra. Utilizas un trapo mojado para limpiar la armadura de Sven hasta que está suficientemente brillante para poder tocar en ella. Esto está mejor. Bueno, dijiste que estaba mejor, ¿no? ¡Ah! Siempre hago la misma mierda. Ah, incluso si no puedes ver su cara, se ven para eso estar sonriendo. ¿Puedo darte mercy? ¿Javier? Ops, no era ahora. No era de ahora. No era de ahora. No era de ahora. ¿Quién? Pones wards en el trapo y pules de armadura de escena hasta que está brillante nuevamente. Me siento mucho mejor. Creo que ahora sí voy a poder contratar. ¡Ah! ¡Gato! ¡No! ¡Gato, hijo de...! ¡Ah! ¿Te puedo dar mercy? Sí. Gato, tú eres el que me ha estado jodiendo, ¿sabes? Juzgué a Sven ciegamente. Tú no lloras. Llora porque te voy a partir de madre. No, bueno, no, porque Sunny estaría decepcionado de mí. Ah, oh, Sven está ahora felizmente trabajando como una... A ver, tú, hijo de puta, personal. ¿Qué vida es injusta para este gato? Oh, tiene sueños de tener un dueño cariñoso. Ah. Amigo, la vida siempre es injusta, pero esa no es razón para llorarme encima. Ok, ya te digo que tengo que ser este spray, Joe, Pet. Sacas tu mano para acariciar la cabeza de gato llorando. ¿Miau? Ay, gatito, sé que amo a los gatos, pero joder, no mames. Sí, sigue, acariciar. Ah, oh, miau.
Venga, venga, amiguito, venga, 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 somos amigos, somos amigos. Y Kaikon está tan duro que las paredes están empezando a temblar. Oh, ok. Javier, you won. Has encontrado 8 Astraudion. No puedo creer que me hayan dado tantas veces. Uno creería que con toda mi experiencia en Undertale y fandoms de Undertale, que diga fangames de Undertale y demás, no me estaría pasando esto, ¿eh? Ok, ya. Incluso con tus mejores esfuerzos, no eres capaz de cansar la flor sobre qué hacer. Creo que incluso ya escuchas reírse de ti, malditas flores. La puerta no se abre, miras por el keyhole, por el... ¿tú sabes? Atrás del keyhole no hay nada excepto una luz roja brillante, o un color rojo brillante. Tú supones que no hay nada importante en este cuarto. Me parece que es su sangre, o un ojo rojo. Puedes escapar de la mayoría de batallas. Aunque la mayoría de veces tu enemigo no te dejará hacerlo. Otras veces, escapar solamente es la única opción. Pero incluso si escapas, tus enemigos te alcanzarán y continuarán la pelea. Joder. ¿Cómo se puede? Nuestra moneda es llamada Australia. Está abreviada a AU, or AUS. Oh, qué inteligente. AU. Universo Eterno. Ah. Enemigos contratados te agradecerán dar nota en su estragio. También puedes matarlos y robar su estragio. Tu decisión. Cucu. ¡No! ¿Por qué este Spider Man me está incitando a matar, Medic? Sanitarium. Oh fuck, rayos. El reloj está parado un segundo, medio segundo antes de las 3. Bienvenido a Manuel de Manco. Patrón de la casa, unidad versión 1.13. Este sistema de seguridad empagará a cualquier intruso. Y solamente en casos muy raros, ¡no! ¡Mascotas! ¡Qué hijos de puta! Paso 1. Selecciona un código de 3 dígitos. Paso 2. Introduce el código para activar las espinas. Paso 4. Al activar las espinas, introduce el código otra vez. Vale. Se han escrito algo aquí. It says calendar. Vale, pues... ¿cuál era el calendario, güey? 4, 7... ¡Oh! Mi memoria no está tan hecha papilla. Cámara. Y se mueve todo, qué bueno. ¡Me achiste! ¡Oh, el fantasma de Freak Fortress, la chistera! ¡Jibus! No se abre, qué idiota. Parece que alguien ha dejado una chistera en el piso. Parece que está... que está reposando sobre alguna... tabla de surf. Te agachas para agarrar el sombrero. ¿Estás fuera de tus sentidos? ¿Acaso un fantasma no puede descansar en paz? Pensé que este maldito lugar finalmente me iba a dejar descansar. Caigo, amigo. No es suficiente que haya sido forzado a morir en mi propio y miserable hueco de tierra y arena. De que morí y sufrí por no haber hecho absolutamente nada.
¿Por qué la vida sigue encontrando una manera de molestarme? ¡Hombre! Pensaba que no eras un fantasma, coño. ¿Cuándo este dolor va a acabar? ¡Wow! ¡Qué deprimido está! ¿Por qué no puedes dejarme en mi miseria? Porque escapar de tus problemas no es la solución, amigo. Tienes que enfrentarlos de cara, o si no seguirán viniendo por ti mucho después de que los hayas superado. Oh, veo tu pistola ahora. Veo para qué estás aquí ahora. Muy bien, entonces. ¿Para qué sacaste la pistola, capucha? Aquí viene Sefenia. Wow, Nastar, no te ves bien. Sefenia, me suena. Oh, la chistera Jibus parece dummy de. Tan, ta, ta, o sea, mis favoritas. Oh, vamos. Distraer, coquetear, hablar, inspeccionar. Sefian, daño de 3. HP 666. Oye, somos dos. El arma no era nada. Oh, ¿lo harán ellos? Te mira de vuelta. Oh, fantasmitas. Fantasmitas. Ay, patrón, es raro. Los sentimientos de Stefania no han cambiado ni un poco. ¿O lo han hecho? No, definitivamente no. ¿O sí? ¿Distraer? ¿Hablar? Le preguntas a Stefania cómo ha sido su día. Stefania, ¿cómo ha sido su día? Te ignora tu pregunta. Mis inútiles hijos me han traído a estos estados. Me encanta cómo no se va el mensaje de una, sino que oprimes ese espacio para que no te lo pierdas. Oh, amigo, cuánto lo siento. Me convencieron de comprar un barro en el Gravel Pits. Pensaban hacer una fortuna ahí. Soñaban hacer una fortuna ahí. Haciendo armas. Oh, me está contando su historia de vida. ¡Tu historia de vida! ¡Encantador! Sefania, parece que Sefania necesita hablar mucho más. Vale, pues hablemos. ¡Sí! ¡Termina tu historia! Pero terminó siendo nada más que kilómetros y kilómetros de inútil arena seca. Oh, así que gasté toda mi puta vida tratando de construir un imperio en un desierto. Pero todo fue para nada. Me dio una enfermedad desconocida para el hombre y morí. Desde entonces he odiado todo tipo de armas. Oh, amigo, siento tu dolor, siento tu dolor, siento tu dolor. Uf. Parece que Sefanian tiene algo más que decir. Vale, amigo. Parece que te estás involucrando más y más en la historia, yo sé. Juré que iba a embrujar a todos los que usaran armas de fuego sobre mis huesos. Igualmente los idiotas de las patas no hicieron nada más que eso, ¡vieron mercenarios! Disparando de izquierda a derecha, como si no tuvieran nada mejor que hacer. Son mercenarios, no hacen nada mejor. ¡Ah! ¡Me distraje! No hacen nada mejor, iba a decir. No hacen nada más. No tenía las manos en las teclas, carajo. Uf, joder, eres de los que hablan mucho, ¿eh? Dale, sigue. Estaba forzado a estar en este maldito planeta por toda la eternidad. Al menos que esos idiotas se rindieran y dejaran sus armas. ¡Las teclas! ¡Ah! Una última cosa para decir, dime. Haces tu mano y preguntas si tú vas a traer el texto. Pero eso no pasará pronto. Mi sufrimiento jamás terminará, me temo. Oh, amigo, pobrecito. Sefania parece haber terminado su historia ahora.
Ganaste. Vale. Pero tú no usaste tu arma y todo. ¿Por qué? ¿Por qué no trataste de dispararme? Oh, no me gusta disparar a quien no se lo merece. ¿Es porque soy un fantasma? ¿O porque simplemente no te gusta usar armas? Tal vez no es demasiado tarde. Tal vez no todo el mundo en este lugar son idiotas que solamente se preocupan por sí mismos. Gracias. ¡Ah! Ok, los fans de Undertale me van a cachetear, pero este fantasma es mil veces mejor que Nurstabio. ¡Sefarian! ¡Sefenian! ¡Hay poder! Fundaré tu club de fans. Ok, Ruma. Ward, ok. Habitación A. Yer, que digo Ward. Room C, baño. Room B, cuidado intensivo. Se ah, mierda, 666 iba a decir. Mierda. Vale. Bienvenido al manual de Manco. Four digit codes for your security system. Esta nueva versión te deja usar cuatro números para tu sistema de seguridad. Vale, funciona igual que los demás. Sunny parece haber escrito algo aquí. Hay dos números en las habitaciones y algunos de ellos. Estas son de runes de Wedding. From A to D. Vale. ¿7 menos 2 es igual a...? Oh, no, yo no sé matemáticas, ¿eh? Oh, ya voy a llegar a horas, ¿en serio? Joder. Que esto dure 2 horas, no me importa la vida, estoy loca. Subiendo gameplays de 2 y 5 horas. Bueno, duran 5, 5, 5. A respuesta 5. Lo tuve que usar en calculadora, ¿no? ¿En el quiosco hay otra persona? Oh, no. Es solamente un espejo roto que está reflejando tu imagen. Ok, Miss Fowler, no sé si puedas caminar más rápido que esto. No, esto no es de guitarrona, me imagino, pero sería de booty. Ok, 5. No pierdas la cuenta, 5. Ah. Levantaste una jeringa sucia. Seguramente esto te curará, inyectado a tus ojos. Parece que alguien dibujó en este cajonetero. Uno más uno igual a dos. No soy tan idiota para no saber eso. 5-2. 52. ¿Cuál es? Ruma. No, 2. Hay que hacer en orden. 2, 5. No, mierda. 2. Y el siguiente debe estar aquí. Cuidado intensivo. ¡No! 5, 2, 2, 5. Ah, se me va a enviar todo. Ah, gato llorón. No es el mejor momento. 2, 5. Ah, a mí se me envía todo. Favor. Vale. Ya, coño. La nota en la pared dice 16 dividido 2. 16 dividido 2. 16 dividido 2. Es igual a 8. 2, 8. Vale. 2-8, 2-8, 5, y aquí debe estar la parte que me falta. Parece que había un espejo detrás de estos lavamanos antes, pero parece haber sido removido. Acaban de hacer un chiste, pero no puedo traducir al español, sorry. Una vieja bañera.
Vale. 285. A ver, dame 5 más 9 menos 10 es igual a 4. 2, 8, 4, 5. Si es que es una división, porque si no era división, entonces todo se jodió. ¡No! 2, 8, 4, 5. ¡Oh, chicos, no tengo tiempo! Sí, ya. Los tacones. Ay, no mames, no tengo tiempo. A ver, tratemos esto. Tratemos esto. 2. 8. 4, 5. ¡Sí! Vale. ¡Ay, no! No tengo tiempo. Trudums. ¿Cómo es que te he tratado la vida tratando de abrir puertas hasta ahora? Cállate, perra. ¡Coco! Si os contratas, te encontrarás con tus enemigos. Pero dejarán de venir después de que hayas matado absolutamente cada uno de ellos. Contratados a todos o matados a todos. ¿Qué camino elegirás? ¿Ninguno? Cucu. Cucu. Algunas veces necesitarás contratar. Incluso si es una persona que no es feliz. ¿Cómo lo sé? Cucu. No me puedo matar. Sí, ya. Sí, ya no. Sí, ya. Está bien, está bien, está bien. Joder, ya. Ay, no me voy a volver para guardar y ganar vida, carajo. Recolectaste la barra. Finalmente, una espada merecedora de alguien como tú. Puedes verte abriendo puertas con ella, ventilaciones con ella y salvando el mundo con ella. La gente te amará. Y armada te ayudará. Los aliens visitarán la tierra para conocerte en persona. Serás un héroe de historias que contarán. Vos del Men We Want to Hire You. You will become a legendary icon. De hecho, la barra se parte en dos. Oh, bueno. Al menos sigues pudiendo usar a The Ringer. Oh, mierda. Ah, voy a seguir. ¡Medic! ¡Ah, Medic! Oh, ¿qué estás? ¿Es una tumba? Es que me encanta cómo está sonriendo. Como de espalda está sonriendo siempre. Oh, hey. Estás aquí antes de lo anticipado. No me dijiste que te esperara, hijo de... Yo solo ayudé a Dead Weight. ¿Estás triste de que no... ¿Lo sientes por no haber esperado? Creo que tú y yo sabemos que no lo decía en serio. Sabía desde ese mundo de que te vi que nada podría prevenirte de avanzar hacia adelante. Por eso reactivé el sistema de seguridad y te dejé con todas esas pistas. ¡Pistas! Para que pudieras llegar aquí lo más rápido posible. Necesitaba ver qué tan rápido. Tenías algo especial en ti. Oh. Algo que impide que te rindas. Algo que te traje hasta aquí. Otros han fallado. Oh. Pero es suficiente eso. ¿Por qué no vienes adentro? Aún tengo algo que para mostrarte. Sígueme. Estás lista. Y yo me pregunto por qué soy enana. Obviamente porque coloreano sobre los sprites de Frisky y Toriay, pero soy enana, ¿eh? Ajá. Deja que tus esperanzas y sueños vivan por siempre en estas flores. Oh. Vale. De libros científicos de historia y historia. Kai Science Books? What the fuck? Scientific History Books are missing. What the fuck? Incluso más.
flores, un montón de cuentos de hadas con historias de mentira. Con ellos están Alicia en el País de las Maravillas, Las Aventuras de Pinocho y también algunas viejas novelas en ruso. Oh, no me digas que Medic Heavy. Oh, no. Oh, perdón, me va a matar. Oh, por aquí no. Oh, sí. No tengo ni idea. Quiero explorar. Oh. Medic. Esquemas y planillas de una clase de máquina rara. Parece familiar para ti. Lugar que mantiene las cosas como los órganos fríos. Simplemente la lógica de un refrigerador. Ay, no puedo decir este chiste en español y no daría gracia. Una tabla de operación. Detrás de ella hay una variedad de instrumentos para operar en el cuerpo humano o en máquinas. Ok, Medic, cuéntame. Está bien, te prometí que te mostraría mi nueva invención. ¡Oh! Y aquí está. ¿Podrías hacerme un favor y pararte en el blanco rojo de ahí? Ok, no me mates. ¡Oh! Me posiciono automáticamente. Ahora solamente quédate quieta. No me dolerá, lo prometo. Oh, shit. Gracias. Funcionó. ¿No te sientes mucho mejor? Oh, sí, overcharge. Oh, estás confundida otra vez, ¿no es cierto? Esto no es lo que yo llamo una Medicon. ¡Yes! Podría ir por ahí explicándote todo y cómo funciona, pero no pienso tener el tiempo y tú necesitas saber que las reparaciones de cada célula de tu cuerpo, revirtiendo cada herida, es actualmente, literalmente, inclusivamente, te cura. Es un aparato médico que rompe las barreras de la ciencia y estoy tan orgulloso de mí mismo por inventarlo. Así que si alguna vez te sientes no saludable, solamente ven conmigo y te curaré. I will heal you with my bones. No me. I will heal you. Te sanaré inmediatamente. ¿Algo más que puedo hacer por ti? Algo. When can I leave? ¿Cuándo puedo irme? No. Nada. Ok, vuelve cuando necesites algo. ¡No! No quiero dejar a Medic, pero tengo que avanzar. Este video será larguísimo. Es una aventura hecha con hoyos de una piscina de agua. Entendí chiste. Esta es una pintura con acuarelas de una piscina de aceite. Parece que a Sandy no le importó mucho esta flor. Quisiste ser tan bueno, ¿eh? Fui a wey. ¿De qué sport tiene muchos muñecos viejos? Son chistes en inglés, lo siento. ¿Para qué necesitas Sandy y todos estos juguetes de niños? Oh, bien. Y pasa un puto jet sobre mi casa. Claro, cuando estoy grabando, ¿no? Fuerza aérea de mí. Ese diario es Annie. Lo pones en una página random. Es desde hace mucho tiempo. Querido diario, he fallado. Puta madre. No he podido salvarlos, no importa cuánto tratara y cuánto creyera en mí. Lo intenté. Estando tan solo en este mundo, debe ser una pesadilla. Soy tan asustado de que voy a fallar una y otra vez. Sigo trabajando en mi vieja máquina. Con esperanza, al final trabajará. Pasas a otra página. Querido diario, ah, otra vez he fallado hoy. Mucho más que cualquier otro día.
La máquina no funcionó. Pones la página desde hace 3 días. Querido diario, debe haber esperanza nuevamente. Estoy mirando hacia adelante. Creo que puedo verme a mí mismo otra vez. Tal vez reemplace el espejo roto pronto. Oh, Sunny, tu equipo murió. Ah, cariño, cariño, suena muy raro. Estoy tan acostumbrada a decirle como que ya, ahí estás mejor, coño. Como que ah. Ay, amigo, no te preocupes, todos fallamos en esta maldita vida. Dentro del cajonetero hay un kit de coser, también algunas telas. ¿Acaso tu equipo murió? ¿Acaso tú eres el único vivo aquí? Un dibujo muy primitivo mirándose como Sunny. Tan primitivo que de hecho Sunny se ve como un cavernícola en él. Probablemente. Oh, ¿dejaste morir a los niños, Sunny? A Sunny se dice el Bed. Un montón de batas blancas, así como otras batas rojas. Could you believe in it? Los chistes son tan malos que son buenos. Y me lamento que nadie pueda entenderlos. Si no hablan inglés, lo siento. Bueno, ha llegado el momento, pues, de romper mi corazón en mis miles de pedazos. Me pregunto si vendrá y me traerá de vuelta. Sí. No, no. Sigues estando demasiado débil para dejar el hospital. No puedes irte aún. Regresa al pasillo, por favor. Oh, es ahora. No, es ahora. Oh, no. Oh, no. Me va a sentir tan mal, tío. Me va a sentir tan mal. Esa médica machina his people for 8 seconds. Para revolucionar el... Oh, Sunny. No. Of course. Es tu mamá. Oh, no, Sunny. Lo siento, lo siento. La cara. La cara. Ay, qué puta cara, güey. Yo me esperaba una cara triste, una cara de sorpresa. Espera aquí, por favor. Regresaré pronto. Oh, no, Sunny. Oh, ¿por qué todo el mundo, güey? ¿Por qué todo el mundo tiene vidas tan trágicas aquí? Oh, no. Oh, no, Sunny. Oh, no. Oh, no. No recuerdo cómo hacer boss battles. De Undertale. ¡Oh, mierda! Esa es la única entrada y salida del hospital. ¿Qué ese hospital tiene? ¡La carita feliz! ¡Oh! ¡No tan feliz! Y voy a destruirla ahora para que no puedas irte. ¡No, Sunny! ¡Hablemos de esto! ¡No quiero! ¡Oh, no, Sunny! ¡Lo siento! Todos me han dejado. Así como tú harás. Pensé que, ¿por qué? Salvé tu vida. Tendrías una razón para hacerme compañía. Oh, y si yo fuera Miss Powell me quedaría. Ay, pobrecito. ¡No! Tengo que avanzar. Sunny, lo siento. Sanitoria, lo siento. Pero supongo que es mucho que pedir. Oh, Sunny. Sigue siendo un poco. En gráfica sigue siendo inferior a Undertale, pero sabes. Oh, Sunny. Solo eres como los demás. Solo vienen conmigo cuando necesitan algo y entonces. Solo se van otra vez. Pero si quieres irte. Sigue sonriendo en el puto sprite. Tienes que pasar sobre mí. Ok, está muy bien hecho, pero, ¿sabes? Hubiera sido genial si hubieras cambiado de sprite aquí. Solamente ponerle una seña fruncida, porque es que está sonriendo, joder. Sé que en el Undertale normal pasa igual, pero joder. ¡Oh! ¡Jarek! ¡Jarek!
Sunny está bloqueando tu camino. ¡Oh, los ojos! ¡Sunny! ¡Sunny, hablemos de esto! ¡Oh, mi voz! ¡Ahogar, ahogar, ahogar! ¿Es personal? Sunny, daño 4, vida 38. Has salvado tu vida. Parece reluciente para pelear. ¿What? ¿What? ¡Oh, what! ¡Oh, what! ¡Oh, what! ¡Sunny está bloqueando el camino! ¿Qué? ¿What the fuck es ese ataque? ¡Sunny! Ahogar. ¿No crees que Ahogar se ayude en esta situación? ¡Sunny! ¡Ah! ¡Sunny está bloqueando tu camino! ¡Oh, mierda! ¡Ahogar! ¡Bullshit! ¡Bullshit! ¿Oh, what? ¡Oh, what! ¡Oh, what! ¡Ah! ¡Ouch! ¡Ouch! No tengo práctica, Sunny está bloqueando el camino. ¡Sunny! ¡Sunny, hablemos de esto! ¡Sunny! 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 ¡Es un range! Lleno de juicy goodness. ¡Oh, mierda! Vale. Y ahora me vas a quitar de nuevo. ¡Ay! ¿Por qué sea primero? ¡Sunny está bloqueando tu camino! ¡Oh, no! ¡Apesto en esto! ¡Hace cuánto no juego Undertale! ¡Vamos! ¡Ahogar sirve! ¡Siempre! ¡Ay! ¡Dame la verde! ¡Todas las aperturas estaban al final! ¡No es justo, Sunny! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sunny! ¡Sunny! ¡Me cago en la puta, Sunny! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay muchas opciones, Sunny! ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡Ay, mierda! ¿Qué puedo hacer? ¡Sunny! ¡Sunny, hablemos de esto! ¡Sunny! ¡Sunny, hablemos de esto! Por favor, Sunny. ¡Bullshit! ¡Ah! ¡Auch! ¡Mierda! ¡Game over! ¡Oye! ¡No puedes estar aquí! ¡Sigue! Recuerdo tu terminación. Oh, vaya, esta pesta. ¡Sunny, tenemos que charlar otra vez! Oh, claro que sí, tenemos que charlar, obvio. ¡Sunny! ¡Ay, claro, atacar! No, no, no. Ni siquiera consideres en hacer eso. No recuerdo qué se hacía con Toriei. Si recordara, trataría de hacer lo mismo. ¿Qué? Perra. Ay, ¿qué haces first? Joder. ¡Sunny! Si ahogar no va a funcionar. Si ahogar no va a funcionar. ¡Mercy! ¡Mercy! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Sunny, evita tu mirada! ¡Sunny! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, esto es lo que se hacía con Toriei! ¡Sunny, Sunny, 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 yo te quiero! ¡Sunny, Sunny, yo te quiero! ¡Por favor! ¿A dónde estás yendo con esto? ¡A no matarte! ¡Ah! Ok, esto no va a funcionar. ¡Oh, esto no va a funcionar! ¡Oh, esto está! ¡Sunny! 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 ¡Ah, mierda! ¡Sunny! ¿Estás en serio tratando de contratarme? ¿Por qué? ¡Que no quiero matarte! ¡No quiero matarte! ¡Para! ¡Sunny! ¡Sunny, vamos, amigo! Uf. ¿Por qué? ¡No lo merezco! ¡Lo mereces! ¡Todos fallamos en esta vida! ¡Tú trataste de fallar haciendo algo bueno! ¡Los doctores fallan cada rato dejando morir a sus pacientes, pero hacen lo mejor posible! ¡Somos humanos, Sunny! ¡Por favor!
¿Por qué estoy hablando con un médico ficticio sobre la vida? No sé a quién desearías emplear. Oh, claro que sí. Oh, Sunny. Solamente soy una... ¡No, Sunny! ¡Nadie lo es! Por favor, Sunny. Por favor, trata... Para de tratar de contactarme. ¿Qué estoy haciendo aquí? Hago que los corazones sigan funcionando. No los detengo. Sunny, Sunny, baja sus armas y te perdona. Sí, hay momento de hacer la genocida, pero no. ¡Ganaste! Oh, Sunny, Sunny. ¿Qué, pero qué he hecho? Tratando de ponerte en una prisión por siempre. No sé por qué estoy haciendo esto. Solo quería algo de compañía, pero ¿qué está mal conmigo? Estaba demasiado solo por demasiado tiempo. Solía ser el doctor de alguien, tú sabes. Pero fui reemplazado. Oh, ahora hay uno nuevo teniendo todo el amor y... Yo solamente me encerré, lejos, aquí. Esperaba que esta nueva Medigol me haría un poco más popular, pero... Y que no estuviera tan excluido, pero... Lo siento tanto. No sé si puedes perdonarme. Por favor, toma esta medicina para tus heridas. Ten cuidado de afuera. Este mundo es un lugar muy peligroso. Ahora, por favor, vete. Y nunca como... ¡Oh, no! ¡Afuera está peor, amor! ¡Al medic! Yo disfrazé a Barker. Rellena tu HP, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿No me vas a dar el abrazo? Oh, Sunny... Sunny... Puso las espinas, ¿verdad? Puso los pinches en el piso, ¿verdad? Sunny... Sunny... Sería bueno regresar. ¡Una despedida, Sunny! ¡Sunny! ¡Oh, fuck! ¿Sunny? ¡Oh, fuck! ¿Sunny? ¿Sunny? No está. Y se me acabó el tiempo para cortar este video en una parte. Joder, no, Sunny, lo siento. ¡Sunny! ¡Sunny! ¡No, marica! ¡Oh, no! Lo siento tanto. Y I can't react to him much, que es lo peor. Oh, mira cómo se glitchea todo. Yo lo entiendo. Estar solo apesta. Jódete, perra. ¡Ey, yup, gas! ¡No se traduce en esto! Oh, perdón por lo de antes. He estado tomando demasiado últimamente y mi esposa ha estado... cheating on me. Sí, como el cosmético dice. Pero no voy a haber sacado eso contigo. Me disculpo. Entonces yo... siguiendo con esto... ¿Tú trataste de... contratar a ese bioque? Oh, wow. Eso es nuevo. Incluso aunque yo rechazara, pienso que esto fue una buena decisión. Inteligente, ¿eh? Me gusta tu estilo, amor. Muy bien, necesito irme. Te veré luego. Solamente se me dio una fractura de cabeza igualmente. ¡Felicidades! Ay, medic, sanitari. ¡Sani! ¡Ay, mi pañuelo! Overtime. Hostia puta. Me encontré esto en el recomendados de YouTube hoy y no pude haber encontrado algo mejor. Oh, Sunny.
No, 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 no. Y voy a dejar aquí, voy a seguir jugando y voy a grabar todo esto en un solo día, pero voy a partir las partes. Gracias por ver. Sé que está muy largo, me disculpo, pero es que no pensaba que me emocionaría tanto y iba a jugar tanto. Esto fue el primer gameplay, la primera parte de Overtime. Y nos vemos mañana con la segunda parte. Bye.